Un diagnóstico desgarrador y fatal. Perderse el ingreso en el salón de la fama del rock and roll. Un futuro en el cine que no se cumplió. Sigue mirando la historia de la trágica muerte de Adam Yauch. Los Beastie Boys son ahora uno de los nombres más célebres de la historia del hip hop. Y el hecho de que su música haya sido, desde la década de 1980, una de las que más ha trastocado los géneros de la época, no hace sino aumentar su grandeza. Según Goldmine Magazine, el hecho de que sus fans incluyeran a todo el mundo, desde los puristas del hip hop hasta los punk y los rockeros, es un testimonio de su visión colectiva y su inventiva. Su influencia puede escucharse en la música de docenas de artistas de vanguardia. Los Beastie Boys fueron los primeros en ser fichados por el legendario sello Def Jam, donde trabajaron con el productor pionero Rick Rubin y consiguieron la hazaña de publicar 7 álbumes con venta de platino entre 1986 y 2004. Los Beasties vendieron un total de 20 millones de discos, empezando por el éxito internacional Listen to Ill, el primer álbum de rap que alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100. Después de empezar a hacer punk duro en 1981, el grupo grabó un tema de rap cómico que les convenció para empezar a tomarse en serio el hip hop como dirección musical. Los Beastie Boys siguieron rompiendo fronteras hasta bien entrando el siglo XXI, y en el 2007 publicaron el álbum The Mix Up, ganador de un premio Grammy, que incluía todos los instrumentos. En el 2006 lanzaron la película de concierto I F***ing Shot That. El director figuraba como Nathaniel Humbler, un hombre que en realidad era un seudónimo del miembro fundador de los Beastie Boys, Adam MCA Yauch, cuya muerte en el 2012 puso fin al apreciado grupo. Junto con Michael Mike D. Diamond y Adam Eddie Rock Horowitz, Adam Yauch ayudó a transformar un grupo anónimo de hardcore punk en uno de los grupos de hip hop más duraderos de todos los tiempos. Se convirtieron en una especie de ícono gracias a la inconfundible voz y entrega de Yauch y a sus apariciones en algunos de los videos musicales más famosos de los Beastie Boys, como Sabotage e Intergalactic. En el 2009, a Yauch le diagnosticaron un cáncer de glándulas salivales. About 2 months ago, I started feeling this little like lump in my throat. El rapero, que era budista, reaccionó con calma ante la noticia y anunció en un comunicado del grupo: "This is something that's very treatable." Además de los cursos de radioterapia, Yauch se convirtió al veganismo y utilizó la medicina tradicional tibetana que había conocido durante una sesión de 3 días con el Dalai Lama. El grupo canceló el lanzamiento de su próximo álbum, así como una serie de fechas de la gira, para ayudar a Yauch en la recuperación. En el 2011, varios medios de comunicación informaron de que Yauch había recibido el visto bueno. Sin embargo, Yauch se vio obligado a publicar un comunicado, diciendo que los rumores eran falsos. Dijo en el comunicado: "Los informes de que estoy totalmente libre de cáncer son exagerados." En abril del 2012, los Beastie Boys fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero Yauch estaba demasiado enfermo para asistir. Falleció el 2 de mayo del 2012, apenas unas semanas después de su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll, a la trágica edad de 47 años. La causa de su muerte se anunció como complicaciones derivadas de un cáncer de glándula salival. Fue un final trágico para una figura muy querida, que se había mantenido optimista sobre su salud y su posible recuperación a lo largo de sus 3 años de calvario, y cuya carrera no mostraba signos de desaceleración. El año anterior a su muerte, Yauch había dirigido su primer largometraje, Gunning for That First Spot, y acababa de lanzar su propia productora con la esperanza de financiar películas independientes que lo merecieran. Famosos seguidores del influyente rapero se apresuraron a rendirle homenaje. MTV informó que el cómico Ben Stiller tuiteó en reconocimiento a la integridad como artista de Yauch. Mientras que la superestrella del rap Eminem, habitualmente nada humilde, habló en una entrevista con MTV de la indudable deuda que tenía personalmente con Yauch. El actor Jonah Hill tuiteó: "Me llena de pena escuchar que el mundo ha perdido a Adam Yauch. Era una persona y un artista tan hermoso. Mi corazón está roto." Además, el líder de Radiohead, Tom York, recordó la implicación de Yauch en el movimiento independentista tibetano. Sus compañeros, A.D. Rock y Mike D, declararon públicamente que el nombre de los Beastie Boys dejaría de utilizarse tras la muerte de MCA, aunque seguirían trabajando juntos en el futuro.